Nos encontramos acá en el Enigma Fest. Gracias a la gente de Enigma Music por la invitación. El día de hoy muchos artistas van a estar rompiendo. Ustedes ya lo van a ver, ya saben que se viene. No te olvides darle like, comentar, suscribirte y te va la campanita. ¡Rata! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Cuando viene Rótalo, siempre pasan mechas, man. ¿Por qué, mano? Fue casualidad ese día fue casualidad, man. Saludos para Lil Chompe, papicha. ¡Ay, qué fue! H Surfest, todo está en el canal, gente, lo pueden chequear. Mano, ¿cómo están? Todo bien, mano, qué chévere verte de nuevo. Después de tiempo que no te veo y me parece bien que te estemos viendo acá las movidas. Estamos aquí en Joy, disfrutando de un buen evento donde se van a presentar artistas como Susan Gren, se va a presentar Rino Soto y toda esa gente, hermano. Vamos a estar acá activos, mano. ¿Quieres hacer exponiendo infieles? ¿Quieres acá romper relaciones, mano? ¿Cómo es eso? ¡Eres un monstruo! Claro, porque de cerca del 14 de febrero que hay que salvar a todas las parejas para que no inviertan, hermano, y para que lo gasten en chelas con sus causas, weón. A ver si alguien se anima a subir al escenario, gente, a ver si se ganan las chelas. Si enseña el celular, se ganan las chelas. A la firma que sí, pero pucha, yo creo que acá más de uno se va llorando. Acá hay como 5 parejas, mano, me puedes enfocar ahí todo, en todas las parejas. Ojalá se animen, ojalá se animen. Gente, seguimos acá, Rótalo. Algo a mí me decía que tú eras la baby que tanto quería, porque tú hubo química y te viste simpática, te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá. Pa' y gozamos, bebimos y fumamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos. Gente, seguimos acá en el evento, esta vez con Farruko, mano. Ya, Far. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ready aquí. Acaba de presentar, hermano. Sí, he estado ahí rompiendo tarima, haciendo unos 3 temas, tributo a Farruko, que es mi ídolo, mi inspiración. Así que bueno, seguimos cagándole con todo. Ja. Bueno, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? Mira, estoy como arroba Fer, con H intermedia, F-H-E-R, el número 7, rap, porque también rapeo improvisando en el movimiento urbano. Así que para cualquier presentación, mira, estoy ahí en el limbo. Ya, Carbon Fiber Music. Far. ¿Pero show de Farruko completo o nada? No, completo, obviamente las partes de él, ¿no? Pero le metemos lo que sea, también animación, improvisación, todo lo que sea, lo que caiga, porque Castillo nos cagó, así que es lo que hay. ¡Castillo! Es lo que hay. ¡Rótalo! Vivir así es morir de amor. Por amor tengo la medida. Y por amor no quiero más vida de su vida. Porque yo no quiero que me.
¿Qué tal, gente? Nos encontramos con su sangre. ¡Ah! Sí, eso soy yo. ¿Cómo estás? Todo bien, acá en el evento, estamos felices. Se acaba de estrenar un tema. Sí, se acaba de estrenar el tema Solo Dime con Valkyria Aragón. Tienen que escucharlos todo, por favor. Vayan a ver el videoclip. Está bien sexy para que lo vean, chicos, ya saben. Y a las chicas también, pues, ¿no? Es verano. Para que lo vean y para que lo dediquen, porque está dedicada justo para San Valentín, para ese chico que como que no se decide y, o sea, ya pues... Es ahora o nunca, bebé, porque si no me pierdes. Piensa, pechato, piensa. Las cosas claras, no le metas mucho floro nomás. Claro, ajá. Las cosas claras, como deben de ser. Las cosas claras. ¿Y qué se viene para ese año? Bueno, Solo Dime se estrenó este viernes y yo vengo con un EP. Yo estoy retomando la música. En realidad me había retirado como 2 años porque tuve un accidente. Me fracturé la rótula y no pude caminar como 2 años. Es más, yo por milagro estoy acá, en realidad por mucha rehabilitación. Y por seguir al pie de la letra de mi doctor, es el mejor. ¿Acaso los doctores? Y bueno, estoy retomando la música y esos son los primeros escenarios que estoy volviendo a pisar, ¿no? Hoy día estaba bastante nerviosa, sentía toda esa adrenalina porque no estoy en un escenario hace bastante tiempo, pero me encanta. Entonces, en el momento en el que estoy ahí, simplemente comienzo a sonreír, veo a la gente y ya, se me pasa. Igual la gente se empeló, las palmas ahí al final, todos se animaron, bravazo, que te sigan en todas las redes, Susan. Sí, síganme todos en el Instagram como Susan Green Oficial, estoy en YouTube como Susan Green, tengo mi cuenta Bebo, Susan Green Bebo, y bueno, en TikTok también, Susan Green Oficial, chequeen porque estoy subiendo un montón de material y se viene mi EP, así que estén atentos, chicos. Atentos, gente, ya saben que se viene Rata. ¿Qué tal, gente? Seguimos acá esta vez con Josh Mayer. ¿Qué tal, hermano? Aquí contento, compartiendo y trayendo buena música para todo el público. ¿Tu rico reggaetón? Lo justo, como tiene que ser. Bueno, viniste proyectado con tus bailarinas, ¿ah? Bien ahí. Sí, hermano, tratando de demostrar que en el Perú se puede hacer bien las cosas, es importante tratar de llevar un buen show visual para la gente. Hemos traído también fuego y CO2, pero no lo dejaron instalar, pero contento con el recibimiento y contento con la acogida de la gente que poco a poco está que se calienta, pero ha recibido de la mejor manera la música. Bueno, ¿qué se viene para este año? Bien, estoy trabajando mi disco Inmortal. Bueno, estuve en UCI hace poco por el COVID y es un disco que estoy trabajando con mucho amor para julio. Y ahora el 26 de marzo salgo un tema que se llama Veo Veo, que justo lo canté ahorita y bueno, a la gente parece que le ha gustado. Bien, ahí ya saben, gente, hermano, espero que estés mejor ya de todo eso de luz. Sí, todo bien, hermano, todo bien. Vamos para la chalita más bien. No pienses en cerveza, no pienses en cerveza, no pienses en cerveza. Allá, su vitamina, ve, la gente sabe cómo es. Bueno, que te sigan todas las redes. Sí, los espero en mi Spotify como George Mayer, en mi Instagram arroba george.mayerperú y en mi canal de YouTube George Mayer Music. Y de corazón, gracias por la oportunidad, que necesitamos más gente como tú que de alguna u otra manera impulsa y saca a flote lo que hacemos con mucho amor y corazón. Ya saben, gente, vayan a seguir en todas las redes sociales y rota. Como Mario montado en su coche, no me ilusionaba. ¿Qué ha pasado? Dime qué ha pasado. Hermanito, ¿qué quieres?
Seguimos acá, esta vez con Nino Soto. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí saliendo de cantar, la gente de Rótalo me da este espacio, esta oportunidad para conocerlos. Así que nada, agradecidos, hermano, agradecidos. Bueno, feliz con toda la gente que está disfrutando del evento. Mano, este año tienes que sacar temas ya, está la gente que te espera. Así es, mi hermano, se vienen nuevos temas, se vienen más proyectos aparte de la música. Así que ahí están para sorprenderse en mis redes sociales como Nino Soto, seguro, hermano. ¿Algo que nos pueda adelantar por ahí? Algo puede ser algo de televisión, así que a retomarlo de televisión, porque yo ya he actuado de los 16 en un par de series, he salido, entonces se ha dado esta oportunidad, así que estén pendientes. Atentos ahí, mano. ¿Qué se viene por este año, aparte con la música? Se viene full música, full producción, estamos con mi equipo trabajando muchísimo para lanzar temas seguidos, porque tú sabes que, pucha, ahora la música es súper rápido, hermano, entonces lanzar una canción y desaparecer 2-3 meses no funciona, así que hay que estar al ritmo. ¿Has pensado en un disco, un EP? Todavía no. Todavía no, personalmente no, con mi equipo no hemos hablado de eso, pero sí queremos lanzar singles. Dale, dale. Gente, activos de todas las redes, Nino Soto, ya saben, ya. Gracias, gracias a todos ustedes, gracias Rótalo por el espacio, lo máximo, y espero encontrarnos en otro evento, hermano. Bueno, ¿otro evento por ahí se viene? ¿Tienes algo planeado? Se viene el 14 de febrero, voy a estar en Pueblo Libre, en Terraza, cantando con mi hermano Bruno Llovera, temas de Latin, de reggaetón, así que si vienes con tu flaquita y le quieres pasarla chévere, en Terraza y de Pueblo Libre. Ya saben, gente, y Rótalo. Gente, se cancela la entrevista de infieles, pero vamos a ir con un canal muy conocido que se llama Rótalo Podcast para poder acercarnos y preguntarles qué tal está el evento. Así que va a estar Rótalo, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece el evento? De puta madre, la verdad, muy chévere. ¿Alguien te ha llamado la atención? ¿Alguien que te haya llamado la atención? El segundo cantante, te llama Flow. Mucho. Todavía seguimos. ¿Para ti qué tal? ¿Cómo te parece el evento? Sí, muy bonito también. ¿Alguien que te haya llamado la atención? Sí, el segundo cantante también. ¿Son pareja, son pareja? No. Ahí, ahí va a ser el celular por ahí, el poniendo infieles. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, acá. Estamos en Rótalo TV, ¿qué tal te parece el evento? Súper chévere, de verdad, la música súper top. Queremos salsa. Ah, ¿quieren salsa? Al menos, pues algo. Ah, la gente quiere bailar, ya ves. Ya, se ponen salsa, le metemos ahorita, se vamos a bailar. Dale, dale. Ya saben, ya una salsita, gente, vamos a meter a bailar. Yo le meto, ahí se bailará. Yo también. Ya, vamos a demostrar, vamos a demostrar. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Rótalo TV, ¿qué tal están pasando? Bien, muy bien. ¿Han venido a ver algún artista, uno en particular? ¿Perdón? ¿Han venido a ver algún artista en particular? Se llama el chico que no lo vimos acá en el, lo vi por el Instagram y se llama él, Nino Soto. Nino Soto ahí rompiendo. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te parece el evento? Muy bien, todo bonito, muy lindo. Un saludo a toda la gente de Rótalo TV. Saludos. Gracias. Gracias, chicos. Hola. Hola, bro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy de Rótalo TV. ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando? Bien, bien, súper bien acá. ¿Has venido a ver a alguien en particular? Acá, a mi amiga. Ha sido su salida soltería, boy. Le han dado noche libre. ¿Quieren que salga, está soltera, dice, para toda la gente? No, no estoy soltera, me han dado permiso, qué diferente. La noche libre. ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando el evento? Buenazo, ¿eh? Buenos artistas, buenaza la comida. 100 puntos. Un saludo a toda la gente de Rótalo TV, porfa. Un saludo a toda esa gente. Así, estaba buena la producción, buena la comida, todo 100 puntos. Rótalo. ¿Qué tal la chamba? Ahí, dándole duro. ¿Voy a meterle un vasito o algo para acá el canal de Rótalo TV? Claro, cómo no. Dale, dale. En la Municipalidad de Villa El Salvador. Los espero. Bienvenidos sean. Eso es. Mano, ¿cómo te pueden seguir en las redes? Joker de Haces. Ya saben, ya gente. Con número de contrato para toda la gente. ¿Te puedes contactar? Joker de Haces. Yo hago teatro, hip hop, música. Ahí vamos a estar con Homie Music ahorita. Dale, dale, gente, se viene Rota. Okay.
¿Qué tal, mi gente? Seguimos esta vez con Homie Music. Yao, mi hermano, muchísimas gracias por ser parte de acá del evento. Contentísimo de que Rota lo esté acá. Acá pueden ver la perspectiva completa de todo lo que ha sido el éxito de Enigma Fest. Bueno, ¿el primero de muchos? En realidad es el tercero, pero es el primero del 2022. ¿Y cuál es el próximo evento? ¿Cómo se viene? Bueno, lo próximo que se viene es un evento en Centro de Convenciones, el segundo Enigma Fest. Pueden ir votando en las redes sociales para los artistas que quieran que estén ahí. En realidad es reggaetón y latín, pero si por ahí quieren un artista, no sé, de repente de rap que le esté rompiendo, de R&B, ustedes comenten que nosotros vamos a hacer que ese artista esté en el Enigma Fest 2. Bueno, felicidades por organizar todo ese evento, en serio ha sido bravazo. ¿Y cómo es? Para si alguien quisiera, solo comentando nomás, si alguien quiere participar, cantar sus temas, solo participa en la página. Claro, miren, si alguien quiere participar del próximo evento, les cuento que va a haber un concurso que se llama Rima con Latin, en donde van a poder tirar freestyle, pero no de rap nada más, sino que también van a poder tirar freestyle, como estaba comentando, de Latin, de reggaetón. Así que los invito a que participen, pucha, que siga creciendo la industria. Aprovechando esto, quiero decirte, hermano, que me pone muy contento que hayan personas como tú y como todo tu equipo de trabajo, porque son muy profesionales y esto ayuda muchísimo a la industria, que crezcamos como país, ¿no? Como género musical y todo. Gracias, hermano, por las palabras y que te sigan todas las redes sociales. Me pueden seguir como @homiemusic, más me ayudarían si se suscriben al YouTube, Homie Music, nada más. Gente, suscríbanse que es gratis, ¿qué fue? ¡Rótalo!